Muy buenas tardes con todos ustedes. Les damos la cordial bienvenida a esta nueva charla que forma parte del ciclo de capacitaciones virtuales que ofrece el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Hoy jueves 29 de abril. Siendo las 3 de la tarde, estamos saliendo en vivo a través del Facebook del SENASA del Midagri, no sin antes hacer un agradecimiento especial a la bióloga Jenny Malpartida, que hoy nos acompaña en la ponencia. Asimismo, a todos los participantes que están conectados y nos siguen en nuestras redes sociales. Antes de dar inicio a la exposición, les indicamos algunas pautas para tener en cuenta durante esta charla virtual. Las preguntas o consultas que deseen realizar las pueden hacer mediante comentarios por nuestro Facebook oficial del senasa estas pueden ser hechas durante la exposición del ponente. Se tomará nota de las consultas sin embargo serán respondidas al final durante la ronda de preguntas. Ya brindadas estas indicaciones, damos inicio a la charla. En esta tarde, como ya les anuncié, el SENASA presenta en su ciclo de charlas virtuales a Jenny Malpartida Ceballos. Ella es bióloga, entomóloga y actualmente es especialista de la Subdirección de Insumos Agrícolas del SENASA y miembro del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Actualización del Manual Técnico Andino en el Registro de plaguicidas. Ella expondrá el tema. Importancia de la prohibición de plaguicidas metamidofos, paracuac, forato y dicofol. La escuchamos, bióloga. Gracias. Gracias, Elisa. Eh, muy buenas tardes a todos los que hoy día nos, nos atienen en esta reunión y esta pequeña charla, que es breve, lo que no significa que no sea importante eh, para nosotros, para darles a conocer las actividades en cuanto a la prohibición de determinados plaguicidas que está haciendo el Senasa. Eh, SENASA ya tiene a lo largo de los años de su existencia en el tema de plaguicidas y la prohibición de aquellos que por razones de salud o ambiente causen daño, y ya mucho tiempo. Sin embargo, queremos actualizar a, a, a nuestros interesados en el tema de plaguicidas sobre lo que se ha venido realizando en los dos últimos años. En fin, tenemos ahí eh, el tema que hoy nos, nos convoca, justamente es lo referente a metamidofos, paraquat, forato y licofol, los últimos plaguicidas que hemos prohibido por los motivos que en la charla vamos a, a darles a conocer. Y la importancia sobre todo que tiene para, que, para nosotros, que ustedes entiendan los sustentos, las razones y el por qué también deben apoyarse en NASA. en tener un control y conocer cuáles son estos plaguicidas. Y los riesgos que conllevan. Entonces, comenzamos. A ver. Bien, hemos hecho una breve temática de lo que tocaremos el día de hoy. Ustedes lo ven ahí: tocaremos los plaguicidas, su evaluación, porque es importante conocer antes de hablar de por qué lo prohibimos. Los dos plaguicidas prohibidos el año pasado, Metamidofos y paraquat. los dos que han sido este año, forato, difocol, y obviamente también los comedos intencionales que a las cuales el perú está suscrito y que de alguna manera apoyan o nos validan la perución de estos dos últimos plaguicidas. Es importante para nosotros que, que la comunidad sepa que en el tema de plaguicidas agrícolas, es cierto, SENASA es la autoridad nacional competente que lleva el registro, es la autoridad que tiene el listado de plaguicidas que están registrados, que lleva el control, que lleva a cargo la capacitación de, de estos en campos, pero... Es importante para nosotros que sepan que esta actividad no lo hace solo. Esta actividad está apoyada por dos entidades muy importantes: una es la DIGESA y otra es la TGA. La DIGESA es la entidad eh, del Ministerio de Salud, la DGESA, Dirección General de Asuntos de uh, Salud Ambiental, que vela por evaluar los riesgos eh, que representan los plaguicidas a las personas, llámese aplicadores o como todos nosotros los consumidores. La DGA es la entidad de Ministerio de Agricultura, pero que evalúa los aspectos ambientales de los productos agrarios para evaluar también los riesgos que representan en campo y al ambiente estos productos. Y nosotros, como CENASA, obviamente eh, interesados en que los plaguicidas que, eh, que se comercialicen y apliquen en el país sean efectivos para manejar las plagas agrícolas que causan daño en campos y a los productos que obviamente vamos a consumir o a, o a exportar. Estas tres entidades eh, conjuntamente son muy importantes en la evaluación y en otorgar registro en plaguicida, de manera que eh, los beneficios que ofrezca a, a la comunidad, al agro, sean superiores a los riesgos que de hecho tienen y que pueden ser muy minimizados con algunas recomendaciones. Vamos a explicar en general. ¿Cuál es el objetivo entonces de estas tres entidades para evaluar plaguicidas previas a su registro y posterior a su registro? Es, en primer lugar, evaluar integralmente la información que va a sustentar el registro de un plaguicida. Porque ustedes sepan que todo plaguicida de uso agrícola en el Perú, para que sea importado, comercializado, distribuido, aplicado, transportado, envasado, fabricado, formulado, debe contar con un registro. Entonces... Esta información que presenta tiene que ser evaluada para las tres entidades. ¿Con qué finalidad? Identificar cuán efectivos son, si efectivamente van a manejar y controlar esa plaga que ataca a los campos agrícolas, pero también, y no menos importante, evaluar los riesgos que representa la salud y el ambiente. ¿Y qué hacemos evaluándolos? Identificar estos riesgos y establecer recomendaciones y acciones para prevenirlos. Y si los riesgos son muy altos definitivamente no otorgar el registro a este plaguicida, por muy efectivo que sea para controlar una plaga. De la misma manera, un plaguicida puede este, tener muy pocos riesgos, pero si su eficacia no es la recomendada, tampoco puede salir al mercado. Principalmente, y vamos a hablar ahorita de la digesa, la digesa, Ministerio de Salud, evalúa los plaguicidas por su peligrosidad y les otorga, los clasifica y los califica en categorías. Si un plaguicida es muy, muy peligroso, eh, le va a otorgar una banda, le va a decir, mejor dicho, que este plaguicida use una banda roja en su, en su frasco. Y es lo que ustedes podrán haber advertido cuando ven un plaguicida. Ojo, no solo de naturaleza agrícola, sino también eh, de aquellos que podemos aplicar en casa, es decir, los de uso doméstico, lo cual, si bien es cierto, la se senaza no evalúa, solo se encarga de esto de GESA. Tienen cierta similitud a los plaguicidas que tenemos en campo. Esto me permito comentarles porque, definitivamente, las advertencias que pueden hoy día sacar en claro de esta pequeña charla pueden hacerla también eh, eh, llevar a los plaguicidas que usan en casa. En fin, regresando al tema, mencionaba que DIGESA es la que establece qué categoría de peligrosidad otorgará a estos plaguicidas, la más alta, más este, grave. Son dos, las extremadamente peligrosas y altamente peligrosas. que indican cuando un plaguicida lleva esta banda? Que su cuidado debe ser al extremo, tanto en la prevención de plaguicida como en la aplicación, como en la precaución de su almacenamiento y demás temas. Eh, bajando un poco el nivel de riesgo, encontramos a los de banda amarilla. Eh, que corresponden a los moderadamente peligrosos. No deja de ser peligroso, digamos, tienen un poco menos de peligrosidad que los banda a, roja. Luego, los ligeramente peligrosos, que son un poco más eh, de menor riesgo, pero conllevan también un riesgo. Y finalmente, los etiqueta verde, que está básicamente dirigido, y son los que llevan los platicidas biológicos, es decir, aquellos como extractos vegetales, eh, o biológicos que no tienen ni un riesgo de la persona que los aplica eh, como al ambiente, ¿no? Bien, ¿por qué es importante que Dijesa no clasifique estos eh, plaguicidas? Uno le dije por el manejo, pero también conlleva otras este, propiedades. Vamos a mencionar una, el almacenamiento. El almacenamiento. Eh, las personas que comercializan plaguicidas y los venden en sus establecimientos comerciales, por ejemplo, deben identificar que estos plaguicidas de banda roja se ubiquen en sus eh, tiendas en la parte inferior de sus anaqueles. ¿Por qué es importante esto? Suponiendo que exista un sismo o cualquier actividad que pueda hacer que estos plaguicidas caigan, si están a si está nivel digamos, del piso, en la parte de bajo de anaqueles, su caída no llevará a un riesgo que se puedan romper el envase o derramarse. Imaginemos ahora un escenario en el que de etiqueta roja, que sabemos es muy peligroso, se ubica en una parte alta, la caída por cualquier tipo de, de circunstancia hará que su, el riesgo de derrame sea mayor y si un derrame el peligro de que esa persona se afecte a su salud, este va a ser muy alto. Entonces, esto ya me da una característica de cuidado. Segundo, un plaguicida etiqueta roja cuando es aplicado en campo tiene que esperar eh, la persona que quiera regresar a un campo aplicado con estos plaguicidas un mínimo de 48 horas porque de lo contrario, ingresar a un campo para hacer cualquier actividad agrícola obviamente va a conllevar a que eh, tenga un riesgo alto a su salud, porque restos de plaguicida por muy pequeños que queden en las hojas, si tienen contacto con esta persona, este agricultor o inclusive cualquier animal Va a ser que tenga un riesgo a su salud y muy posible una consecuencia de muerte. Entonces, estos plaguicidas tienen cierto tipo de características, como también que deben ser solamente comercializados cuando un ingeniero agrónomo los prescriba y el vendedor de un el vendedor de establecimiento comercial, un, un vendedor, no puede dar eh, en venta este plaguicida, si no cuenta, como una especie de receta agrícola. Este, porque lo contrario estaría incurriendo en una falta sancionable por el Senasa. Entonces, es importante que acá sepan la importancia que DIGESA eh, califique estos plaguicidas en base a su prioridad, porque se tiene que cumplir una serie de actividades, de precauciones para evitar justamente que, sea, que, se, que, que los riesgos que este plaguicida representen afecten a la salud de las personas o el ambiente. Eh, y específicamente en el ambiente, ¿quién es lo que eh, ve los efectos? Obviamente la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Esta entidad evalúa en base a la información proporcionada, en base a información internacional, qué riesgos tiene este plaguicida en función al cultivo en el cual va a ser aplicado, en función a las dosis que va a ser aplicado. Y establece, identifica primero los riesgos y establece recomendaciones, como por ejemplo que la aplicación no sea muy cerca a cuerpos de agua que los animales eh, eh, de, de, de la granja, del campo agrícola, no puedan ingresar, que se mantengan alejados. Si es peligroso para peces, también lo va a advertir. Y si es tóxico para abejas, obviamente esto va a llevar a que se hagan advertencias como que no se aplique en floración, que cuando sea necesario aplicar, se advierta a los eh, apicultores que están en los alrededores para que protejan ese día a sus abejas. Y en cultivos, por ejemplo, en la cual la plaga ataca justamente en floración, este tipo de plaguicidas, de ser tóxico para abejas, no puede ser este, aplicado. Entonces, son una serie de advertencias. Eh, en resumen, estas dos entidades son muy importantes porque apoyan al SENASA en advertir los riesgos y establecer qué condiciones deben tener estos plaguicidas. Recuerden que un plaguicida debe ser aplicado cuando otros mecanismos de control de la plaga ya sin, han sido agotados. El SENASA siempre va a promover el manejo integrado de plagas este, porque entiende y somos conscientes, y todos lo deben ser, que los plaguicidas, así como matan insectos, tienen altas probabilidades de matar o afectar a las personas, por lo que su cuidado debe ser primero como una opción, eh, posterior a haber agotado otras opciones de control, y segundo, de establecerse que es necesario la aplicación de un plaguicida agrícola, debe tenerse en cuenta priorizar los que son etiqueta verde azul sobre los amarillos y rojos, y cuando estos se apliquen cumplir todas las recomendaciones que se editan en la etiqueta. ¿Cuáles son esas recomendaciones y por qué son importantes? Parte de nuestro trabajo es siempre advertir y pedir al agricultor, al usuario general y también al a, a las personas que están en casa, porque estas recomendaciones también son, se, se ubican en los plaguicidas de uso doméstico, que son las recomendaciones que se debe seguir para minimizar riesgos, siempre vamos a decir minimizar, nunca se pueden quitar los riesgos, todo plaguicida conlleva un riesgo, entonces, la, la palabra correcta es, ¿qué actividades debo hacer para minimizar los riesgos que no me afecte Que cumpla su función, que me controle la plaga, que pueda tener en el, en el campo cosechas productivas, altos rendimientos, este, pero sin residuos para mis consumidores, pero también sin riesgos para mí como agricultor y la familia, ¿no? Entonces, esta es una etiqueta modelo de un plaguicida, donde ustedes ven que en la parte, es una etiqueta de tres cuerpos por si acaso, que es típica de envases, envases como ven a la izquierda, envases tipo frasco, esta es la etiqueta de tres cuerpos, tienen en la parte izquierda, en primera línea, las advertencias que hace la digesa, ¿no? nos advierte si el producto es dañino, nos advierte que no se debe ingerir, esto es muy obvio, que debe conservarse en un en, en empaque bien tapado, en lugares frescos. Eh, en este caso, por ejemplo, hay una recomendación, no sé si lo ven, que establece que sea mínimo 24 horas para que después que sea aplicado nadie ingrese. Y esto corresponde, obviamente, a una etiqueta de banda amarilla. Si esta fuera una etiqueta de banda roja... En vez de 24 horas, entenderíamos que ahí debe existir la palabra 48 horas. Si es una etiqueta azul, por general eh, se, establece, se debe esperar hasta 12 horas, no porque el riesgo es un poco menor. Bueno, luego nos da actividades muy importantes, como bañarnos después de que se ha usado un plaguicida, etc. Estas advertencias de la digestión van acompañadas con unos pictogramas que ven en la parte inferior, en la cual. Debe interpretarse que los plaguicidas deben ubicarse bajo llave, un lugar seguro, lejos de los niños. Que al aplicarlo en la preparación como en campo, debe usarse botas, mascarillas o filtros, más si estos son nocivos por inhalación, eh, guantes, lentes protectores, siempre una especie de mandil plástica que evite que, que se absorba por la piel un plaguicida, guantes, ¿no? Este, y también un baño, como ven en la parte inferior derecha. Lo siguiente que vamos a encontrar es un manejo de los envases. Los envases son importantes, contienen residuos y hay que hacerle el triple lavado para también, eh, cuando se almacenen en lugares apropiados, no, no signifique un riesgo a la persona que va a manipular estos envases. Definitivamente, ningún envase que contiene plaguicida. así este triple lavado, debe tirarse al, a cuerpos de agua, charcos o dejar en el campo. Esto es una actividad que debe ser eliminada y que los envases deben ser identificados también como elementos de riesgo. Entonces de esto se encarga la DGA quien también en esta parte inferior esta vez inferior derecha nos da sus recomendaciones, ¿no? Nos advierte que por ejemplo que es peligroso para organismos acuáticos, que por lo tanto no hay que contaminar los ríos con los desechos o los envases vacíos, que es peligroso para animales este domésticos, que obviamente el Aplicado, debe eh, aplicarlo eh, no en contra del viento, sino a favor del viento. Y miren, en esta oportunidad, este plaguicida que tenemos acá no es tóxico para las abejas, por lo tanto, no vamos a encontrar a la parte derecha inferior ningún pitograma de abejitas. Si fuera tóxico para abejas, acá habría recomendaciones de proteger las colmenas, de que hay que advertir a los apicultores. De que no hay que aplicar en floración, y en la parte inferior derecha encontraremos un pictograma de abejas. En fin, la parte derecha nos corresponde a nosotros, son recomendaciones que damos al agricultor: qué cantidad debe usar, en qué cultivo está permitido, cuál es el tiempo que debe esperar desde que aplique hasta que coseche, este, cuántas veces debe aplicar, cómo lo debe aplicar, este, si fitotóxico, si lo puede aplicar de repente con otros plaguicidas o no. Este, no y la responsabilidad que conlleva. Entonces, nos advierte también cuál es el mecanismo de acción de este plaguicida para que haga una eficaz rotación de plaguicidas y evite la resistencia. Recuerden que el tema del campo nos corresponde a nosotros y damos todas las recomendaciones para que ese producto sea lo más óptimamente usado en el campo agrícola y logre combatir esa plaga. Bien, este es el resumen de por qué es importante una etiqueta. Y esperemos que a esta parte de, la, de esta charla haya quedado claro que son tres las entidades que advierten, cada uno en la posición, en función del personal especializado que trabaja en ellos, que nos advierten y son constantemente evaluando los plaguicidas. Un plaguicida registrado no quiere decir que es el final de su evaluación, una vez que está registrado. Este, no, no deja de ser evaluado eh, por el SENASA o por cualquiera de estas dos entidades para siempre estar pendiente de su comportamiento y establecer una restricción, una cancelación o seguir permitiendo su uso en el mercado. Bien, y acá ya entramos al, al tema en sí de la charla, los plaguicidas que han sido prohibidos. Empezaremos por el metamidofos, que ya fue prohibido el año el año pasado, ya va a tener más de un año esta prohibición, ha sido eh, motivo eh, básicamente de riesgos al ambiente. de Este país se a, a partir del 14 de febrero de 2020, se prohibió de plano primero su importación este, y su registro. ¿Esto con qué finalidad? Con evitar que ya productos de MetaInfo sigan ingresando al país. Al 30 de noviembre del año pasado, todas las este, reservas que había de metamidofos en el país debían ser agotadas. de un buen plazo, esperando y obviamente con un previo análisis eh, basados en el uso en el mercado, uso en campo, para que este plaguicida ya no eh, se sigan aplicando en el país. Y a la fecha, este plaguicida no debe ser importado, comercializado, almacenado, distribuido, formulado. Este, ni aplicado en campo, ¿no? Es el que ya totalmente tiene prohibida todo ese tipo de actividades. ¿Por qué prohibimos el metamidofos? Ahorita lo vamos a averiguar. Primero, tenemos que conocer qué es el metamidofos y algunas características del mismo. El metamidofos es un plaguicida que en nuestro país tiene registro desde 1996, o sea, hace muchísimos años. Fue uno de los primeros, es un plaguicida antiguo. Es de llamado de los grupos de los órganos fosforados. Estos eh, plaguicidas fueron uno de los primeros que se comercializaron. Este grupo, bueno, los clorados, en realidad fueron los clorados que ya no están en el mercado. Este es el grupo de los organofosforados, plaguicidas que son de amplio aspecto. ¿Y por qué son de amplio espectro? Combaten muchas plagas, este, insectos, ácaros, este, etc. ¿En qué modo afectan? Afectan el sistema nervioso, el sistema nervioso en insecto tiene muchas semejanzas con el sistema nervioso de los seres humanos, por lo tanto, su, su afectación también se daba a, 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 a nosotros como humanos. Y eso hizo que también su calificación, como ustedes pueden ver, sea entre alta y estimadamente peligroso. Todos los metamorfos que tenía Senasa en su registro tenían banda roja, por lo que tenían cierto tipo de restricción. Restricción que se estableció en 1999 y que estuvo dirigida básicamente a que los envases no fueran, todos sean rígidos, es decir, nada de bolsas, y que fueran de coex un material que un poco más este, seguro y que en caso justamente de, de golpes evite eh, que se derrame y con ello los riesgos a la persona. En el Perú estuvo dirigido, miren, a papa, maíz, tomate, frijol, trigo. Ustedes se dan cuenta que estos, ninguno de estos cultivos a lo que estuvo registrado. Es un cultivo de agroexportación. ¿Y por qué? Porque en el mundo ya este plaguicida había sido prohibido hace tiempo. Y los grandes países eh, que nos consumen, pues, efectivamente, si un, un producto era a, aplicado con metamiofos, podía tener residuos de este plaguicida y eran rechazados. Por lo tanto, un poco que este plaguicida antiguo, como les menciono, se quedó circunscrito a estos cultivos: cultivos de pan llevar, cultivos que consume el, el poblador peruano. ¿Cuáles fueron el sustento para poder prohibirlo? Eh, deben recordar que conforme a las normativas vigentes, el Senado es respetuoso de ellos y que tiene sustentar sus prácticas, sus prohibiciones, restricciones, este, tanto en las normativas, o sea, es decir, en, en, en derechos, en normas legales, como en sustentos técnicos. Y en este caso, el sustento técnico justamente vino de estas dos entidades que evalúan riesgos. Y en el caso específico de Metamium los riesgos principales que se advirtieron fueron del tipo ambiental. Y ahí que la DGA nos advierte, por ejemplo, que este productos, que todos los formulados, plaguicidas con base en metamidofos, son calificados como extremadamente tóxicos para aves. ¿Y por qué? Les, pongo, les explico brevemente. El metamidofos tiene un um, tiempo de vida en la tierra muy breve, pero se queda en la vegetación. Ya hemos visto que, por ejemplo, después de 48 horas puede haber residuos. Y si hay ingresa puede haberse afectado. Esto, bueno, nadie impide que las aves puedan ingresar a un campo agrícola y se advirtió que cuando una ave tenía este un efecto, un contacto con este producto básicamente era letal, mortal para las aves, ¿no? Entonces se advirtió este, esta afectación al ambiente. Lo mismo con las abejas. El metamiduo es un insecticida de amplio espectro. La abeja es un insecto. Y benéfico, por cierto, pero insecto al fin. Entonces, este plaguicida lo estaba causando la muerte. Este tipo de, de organismos benéficos para nosotros. Por otro lado, una característica de metamidofos es que es muy soluble y presenta alta escorrentía. ¿Qué significa eso? Que puede, no se queda en el suelo, pero discurre por la capa freática y llega a los cuerpos de agua. Ya les mencioné que el metamidofos es un órgano fosforado, o sea, afecta al sistema nervioso. Sistema es que también es muy compatible de los insectos que parecido a los peces y otros vertebrados acuáticos y por lo tanto también los afectaba entonces causaba mortalidad y causa mortalidad en ambientes acuáticos no incluso este organismos no vertebrados como este pequeños cuerpos de agua lo que llaman pulgas de agua que son verdaderos indicadores de calidad de agua y eso también arrasaba y también así sea muy breve su paso, su digamos su degradación en el suelo, por su alta toxicidad también afectaba a la lombriz de tierra. Entonces, si nosotros enlistamos estas características vamos a encontrar que los efectos al ambiente eran altamente nocivos. Ahora, dejemos un momento el ambiente y vayamos a los riesgos a la salud. Los especialistas de higiene también nos advirtieron que ya le mencioné como ser un órgano forrado, el humano no estaba libre de sufrir los efectos del de, los, de este tipo de órganos fosforados de metamidofos. Y entonces, cuando estaba en contacto, este, también te, sentía los efectos. Si estaba en, en menos de 12 horas, una persona que esté en contacto con el metamidofos podía tener dolor de cabeza, visiones borrosas, sudoraciones, vómitos, diarrea, y etc. Y si este, le, la exposición era muy alta, conllevaba la muerte también. Entonces, bajo estas eh, circunstancias que nos advierten los colegas de la DGSA de la DGA, es que en NASA toma la decisión y prohíbe este plaguicida. O sea, vayamos al segundo plaguicida, el paraquat. El paraquat es un herbicida, eh, también fue el año pasado, este plaguicida a la fecha ya no está permitido su importación, no se puede ingresar más al país el paraquat. Y considerando lo, los productos todavía que están a base de este plaguicida, se está haciendo un seguimiento para que sean aplicados dentro de las más estrictas eh, precauciones y solo hasta julio de este año, específicamente hasta el día 12, se puede comercializar este plaguicida y se puede aplicar. Ya no se va a permitir incluso que se encuentre en campo, que estos van a ser decomisados, van a ser controlados, con las sanciones que eso implica a las personas que infringen estas, estas acciones, ¿no? Y cometen estas, estas, estas este, faltas. Hablemos un poco de Paracuat. Como le dije, es una herbicida de amplio espectro. Es decir, todas las malezas en el campo son susceptibles a este plaguicida que es de contacto. Una vez que está en contacto con la, la planta, con la mala hierba en nuestro caso, eh, la mata. Esto, es, esto también, obviamente, este plaguicida era hecho con bastante cuidado porque si caía el cultivo también podía matar el cultivo. no Entonces, era un mata-todo. Su categoría estaba también de los altamente a moderadamente peligroso. Ya en el año de, por 1929, viendo estas características, se restringió este plaguicida. Entonces, todos los productos a base de paraquat tenían que ser eh, emplearse, agregarse un emético y se agregaba un color, generalmente azul. El, el paraquat es inoloro, es blanco. Eh, al agregarle color se había un poco su advertencia, ¿no? De que no era, pues, un producto bebible. Y al colocarle un emético era de alguna manera una precaución para el que en el caso se ingiera y accidentalmente, puede si Ustedes saben que las sustancias eméticas producen eso, producen automáticamente el vómito, ¿no? Para que no se, se, se ingiera. ¿Por qué? Por su alta toxicidad. Como quiera que hay muchas malezas en el campo, en el Perú, el paracuás estaba registrado para muchos, muchos, muchos cultivos. La mayoría de frutales. Muchas hortalizas, café, cacao, entre otros, ¿no? Entonces, eran múltiples usos dados su amplio espectro. Bien, ¿qué se advirtió? ¿Qué nos advirtieron los colegas de Digesa y DGA? En este caso, los riesgos que se advirtió eh, fueron mayores los que, nos, los que nos presentaron los colegas de dijeza y era por su alta toxicidad. Este plaguicida en dosis pequeña es muy mortal. Su sola exposición puede causar irritación ocular grave con daño severo a la vista, puede causar fibrosis, daña riñones, daña hígado con solo la exposición. Y recuerden, a esta exposición es bastante aguda, es decir, a los pocos minutos que se, que se tiene contacto, ingiere accidentalmente eh, o se tiene la exposición a este plaguicida sin las medidas de precaución, los daños pueden ser muy, muy severos. Entonces... Esa este, fue la primera advertencia. La segunda advertencia viene de nuestros colegas de DGA que nos dicen también que eh, hay cierta eh, persistencia en el suelo y que este producto tiene un, un, un determinado riesgo también, sobre todo a algas. Recuerden que las algas son una especie de vegetación que está en los cuerpos de agua. Tienen las algas un importante papel en la producción de oxígeno, pero este para cual lo están eh, eliminando. Eh, olvidé mencionar esa calle y acá quiero expandirme un poco en los efectos a la salud que tiene el paraquat. Se advirtió también que posibles efectos eran que sea cancerígeno, se evidenciaba un alto riesgo a este de este producto. Si bien es cierto, eh, la certeza no se tenía muy clara, pero sí había ciertos estudios que dejaban ver que sí los efectos como cancerígeno eran evidentes, así también como que estaban asociados a mal de Parkinson. Ahora. ¿Estos estudios en quién se basan? No en el consumidor de estos productos, sino en los aplicadores, en la gente de campo, en el agricultor. Y se entendía que también eran sospechosos de ser disruptores endocrinos. Este término van a escucharlos ustedes últimamente. La legislación peruana ha adoptado el Manual Técnico Andino a partir del año pasado. Eh, y en esta nueva legislación que trae, que, que señala la comunidad andina, es que si un plaguicida es o es un disruptor endocrino, no se registra. ¿Y por qué? Un disruptor endocrino es una sustancia capaz de alterar el sistema hormonal. Nosotros, nuestro sistema hormonal son tanto las glándulas sexuales, las glándulas orípadas, tenemos a Lía, todos esos que producen hormonas y que ante la presencia de un disruptor endocrino se alteran y conllevan a, 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 a males como por ejemplo las malformaciones genéticas, porque afectan células en de desarrollo, afectan las gónadas y las personas embarazadas, afectan también el páncreas y son susceptibles de producir de alguna manera cierto tipo de diabetes. Entonces, esta es una nueva legislación, pero se sospecha, se sospecha también que este paraquat puede ser un disruptor endocrino. Entonces, si se dan cuenta, los efectos nocivos a la salud son bien altos y también... Permitieron a CENASA tener los argumentos necesarios para todo dentro del término legal proceder a su prohibición. Lo que les estoy enseñando ahora es lo que sucede en la realidad: Esta es una ficha técnica de un formulado pase para cual no registrado en el país, saben que está prohibido, y que si identificamos, eh, se advierten los peligros que llevan: ¿no? este, nocivo si es ingerido, tóxico con la piel, causa reacciones alérgicas, daños a los ojos, fatal si es ingerido, ¿no? Y puede causar eh, irritación respiratoria. Así como, como ven acá, su posible efecto como disruptor endocrino, que dice sospechoso de ser dañino a la fertilidad. Es decir, las gónadas, testículos ovarios son productos que producen hormonas y que son susceptibles de ser dañados por los disruptores endocrinos. De ser así, obviamente la infertilidad es una consecuencia de este tipo de productos. Bien, como quiera que nosotros siempre tenemos que evaluar los riesgos con los beneficios, es importante que, y yo creo que adelantándome la pregunta de por qué antes no se, no se prohibió este tipo de plaguicidas, bien, primero, ¿por qué se permitió su registro en un primer momento? Recuerden que los primeros registros estamos hablando de 1996, hace muchísimos años, en las cuales... Se demostraba que este placida controlaba efectivamente las plagas, eran asequibles, un país antiguo, los costos no eran muy altos, se podía utilizar en muchas plagas, se registraba para muchas plagas y se produjo por ello su registro. Con el tiempo, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de nuevos estudios han evidenciado, por lo tanto, sin embargo, que sus riesgos eran demasiados altos, entonces, mortales a la exposición, efectos a corto y largo, largo plazo, dañinos al ambiente. Sopesan que los riesgos son mucho mayores a los beneficios que se pueda obtener en su aplicación. Y por el principio precautorio, nosotros y por la responsabilidad que lleva el CENASA como, como ente regulador de los planicidas de uso agrícola, se tiene que tomar decisiones. Y esas son las decisiones que se tomó pues en el caso de estos dos productos de prohibir desde su importación hasta su comercialización. Ahora. Este análisis también de por qué se ha prohibido no se ha hecho solo sin ver alternativas que tiene que tener el agricultor. Entonces, eh, vamos a leer esto y, y dice como ejemplo, siempre hay que priorizar la salud de las personas y el cuidado del ambiente. Este, esto tiene que ser básico, no puede descuidarse. Quizás anteriormente la necesidad, digamos, y la poca, este, la poca oferta que había de plaguicidas podía ser que uno o dos sean constantemente usados, ¿no? Con los riesgos pero hoy en día tenemos una oferta simpática de mercado las empresas están teniendo de alguna manera mayor responsabilidad ambiente y se están desarrollando nuevas moléculas cuyos riesgos cada vez son menor en el mercado actual cada vez afortunadamente tenemos menos plaguicidas de etiqueta roja este y esperamos que con el tiempo el desarrollo de nuevas moléculas responsabilidad estos ya sean eliminados definitivamente del mercado sobre todo con las alternativas que se tiene que tomar en cuenta cuando se prohibió desde la comercialización hasta el uso de metamidofos y paraquat, se hizo un análisis también de plaguicidas que podían ser alternativos y también entendiendo que no solo la práctica de plaguicidas, sino que hay otro tipo de actividades que pueden ser usadas para controlar ya sea los insectos, plagas o las malezas plagas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, como le mencioné, que estos dos productos ya están prohibidos en muchos países y residuos de estos plaguicidas son causales de que se rechace. Entonces, eh, si bien es cierto los portadores ya no usan estas plaguicidas, también había que tener que la seguridad este, que para el consumidor nacional los productos este, no lleven ese tipo de, de plaguicidas y sobre todo protegiendo al agricultor peruano. Entonces, esto conllevó desde que, desde, como digo, desde las actividades de su cadena de vida que le decimos desde su importación hasta su comercialización. Esperamos, y esto siempre es, una vez que, vamos a, que ya, ya no están estos productos en el mercado, también es una eh, necesidad que llama a la empresa privada a desarrollar nuevas moléculas, pero también nuevas tecnologías. El peruano es muy ingenioso, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, ustedes lo que están viendo en el caso de Paracuaz, que es un herbicida de amplio espectro que se usa ampliamente. Surgía la ducta y ahora ¿qué vamos a hacer si no tenemos para cua? Bueno, existe el ingenio peruano, que es muy amplio, por cierto, cuando de cosas buenas se trata, que puede desarrollar máquinas para grandes extensiones, eh, eh, factibles de desmalezar ¿no? Incluso esto es muy beneficioso porque ustedes ven ahí a las garzas que están detrás, ¿no? Se está exponiendo también y están comiendo los insectos que pueden estar en tierra. Con esta práctica no se generan residuos, es un efecto mecánico. Y el agricultor de pequeñas, grandes, de pequeñas extensiones en campo tiene su guadaña con la cual también puede desmadrezar y prescindir no solo del paracuas, sino de todo plaguicida que va a llevar un residuo. Sea menor o mayor el riesgo, siempre es un riesgo. Eso es, no es una alternativa, digamos, eh, 100% segura. Entonces, eh, vamos a ampliar esto. Entonces, alternativas... El CENAS antes de prohibirse permitió que exista y también el agricultor y toda la necesidad va a llevar, estamos seguros, a que poco a poco todos los plaguicidas que sean riesgosos para el ambiente, para la salud del agricultor, pero también para el consumidor sean dejados de lado y se propicie más lo que es el desarrollo del manejo integrado, es decir, de otras prácticas que no necesariamente impliquen la aplicación de productos químicos en campo. Bien, sigamos ahora con los dos últimos plaguicidas que hemos prohibido en este año. Tenemos el forato que también está prohibido desde su registro, importación, fabricación, formulación, distribución, almacenamiento, envasado y uso, ¿no? Esto ha sido el forato salió el 12 de enero, desde que su publicación, desde el día siguiente de su publicación está prohibida todo este tipo de actividad y tenemos ¿salió? y tenemos el dicofol que también es esto es plaguicida, esto se ha sido dado hace muy poco, este, este mes, el 15 de abril, y también se prohíbe todo. Vamos a conocer un poco de estos plaguicidas. El forato es un plaguicida, es un insecticida, acaricida, nematicida de amplio espectro, pertenece igual que el metamidofos al grupo de los órganos forados, es decir, también nos afecta a nosotros en el sistema nervioso y todas las características que ustedes han visto del, del metamidofos. Bien, está calificado como altamente y extremadamente peligroso. Es muy tóxico para organismos acuáticos, va al agua, y su producto de degradación altamente persistente por muchos días. Eh, está listado en el convenio de Rottenham, ahorita lo vamos a ver, y muy importante, no está en el Perú. No existe la fecha en un plaguicida que se comercialice, distribuye almacene, etcétera, etcétera, en el Perú. Vamos al Dicofol. El dicofol es también un acaricida organoclorado usado en otros países, pertenece al grupo de los clorados, unos pesticidas muy antiguos que han sido ya eh, prácticamente de, en desuso, porque son muy, muy tóxicos, no solo para los acuáticos, sino que se acumula y afecta al ser humano. Es considerado un contaminante orgánico persistente, ahorita vemos eso, y está listado en el Convenio de Estocolmo. Tampoco está en el Perú. Entonces, si no está en el Perú, ¿por qué lo prohibimos? Creo que existiría esa pregunta, es lógica. Bien, ese símbolo que significa precaución eh, a, apela justamente a eso, por precaución, para que evitar justamente que los riesgos se puedan presentar en el país. Entonces, antes que algún particular eh, interesado en registrar estos productos en el Perú para hacer su uso, el Senado toma la decisión este, de prohibirlo de frente por los riesgos que llevan. O sea, son muy similares a los riesgos que hemos mencionado del Paraguay y del Metamidofos. Y el sustento es básicamente los convenios internacionales suscritos por el Perú. Vamos a verlos brevemente. El convenio de Rotterdam. ¿Quién apoyaba el convenio de Rotterdam? El Forato. Entonces, ¿qué es el convenio de Rotterdam. Es un convenio internacional, voluntario por cierto, pero que busca este, proteger a la población y al ambiente de los posibles peligros debido al comercio de plaguicidas y productos químicos altamente peligrosos. ¿Qué quiere decir eso? Por el convenio de Rotterdam, un país para que, eh, que identifica un plaguicida, no solo un plaguicida, sino cualquier producto químico altamente peligroso, tiene eh, que informarlo. Se llama consentimiento eh, de información. Y si un país eh, identificando un plaguicida o un producto químico altamente peligroso conoce los riesgos y solo si permite su importación, ese plaseado producto puede ingresar al país. De lo contrario, si el país manifiesta que no está de acuerdo, ese producto no es ingresado al país. Entonces, como dice, da a los países importadores la posibilidad de decidir qué productos químicos quieren recibir y aquellos que no, porque no tienen las condiciones de repente de manejarlo, pueden excluirlo. El Perú suscribió ese convenio de Rotterdam ya por los años de 1998. Y en ese convenio está enlistado en su anexo 3 la lista de, de productos químicos justamente que son muy tóxicos, que son muy peligrosos y que si un país quiere importar a otro debe advertirle. Entonces, Perú en base a eso puso su instrucción y apelando a eso, ya tomando la precaución, ya ha mencionado con esta prohibición que no va a aceptar que ningún plaguicida eh, en base a este producto forato sea importado de otros países o inclusive se, se produzca se formule acá en el país. Entonces, ese es el sustento que nos ha permitido de alguna manera prohibir el forato, de manera que ustedes en el país no van a ver plaguicidas con base en ese inyectivo. Hablemos del convenio de Estocolmo. El convenio de Estocolmo es un convenio que también, intencional voluntario, eh, cuya finalidad es proteger la salud humana y el ambiente de contaminantes orgánicos persistentes. Con lo cual propicia ¿no? que se elimine, se reduzca la producción, utilización, importación, exportación y emisión al ambiente estos, de estos contaminantes orgánicos persistentes. ¿Y qué son los contaminantes orgánicos persistentes? Son aquellas sustancias tóxicas, químicas, que se acumulan en los organismos, causando efectos diversos en la salud humana y el ambiente. Hay un montón, sería un poco en listar, pero por ejemplo, el dicofol es un COPS. Y dado que el Perú suscribió este, el convenio de Estocolmo en el 2001, Ah, también ha tenido sustento para advertir y propiciar en base a este convenio ya el, eliminar que se produzca que se importe que se utilice este contaminante con lo cual DIMO suscribe su compromiso con proteger el ambiente y la salud de las personas no entonces esos chicos los que estimados que quería comentarles como les digo es una breve exposición para que ustedes puedan tengan conocimiento eh, primero de que en el caso de metamidofos, advertirles que a la fecha, si se advierte que en un establecimiento comercial se está comercializando este plaguicida, tengan toda la, la seguridad de poder informarse en NASA para que, este, como parte de sus funciones, pueda ir a decomisar y aplicar las sanciones, porque todos están advertidos de este, que este metamfoc ya no puede ser comercializado, importado ni aplicado en el país. Y con respecto al paraquat. Como digo si bien a la fecha todavía se espera que todos los eh, las existencias que están en el mercado se puedan aplicar estos deben hacerse extremando las, las precauciones que tienen para el aplicador y ya a partir de julio también estará prohibida totalmente su comercialización y uso en los campos agrícolas no con esto con, con esto con fin protegemos al ambiente y a nuestros agricultores y a la población en general y con respecto al dicofol y al forato este bueno no vamos a ver, porque no mostrar si productos con base en estos ingredientes activos, y con eso estamos también contribuyendo con el ambiente y la salud, eh, no solo en el culto peruano, sino de toda la población en general. ¿no? En fin, este gracias por su atención. Eso es lo que teníamos que hoy que, eh, que darles a conocer. Muchas gracias, bióloga Jenny Malpartida, por su interesante ponencia. Acto seguido, vamos a dar paso a las preguntas realizadas por los participantes. Empezamos con la siguiente. Bióloga, ¿quién recibe la multa si encuentran estos productos prohibidos? ¿El que vende o el productor agropecuario? ¿Podrías este, ¿quién recibe la multa en caso? En caso de que encuentren estos productos que están prohibidos. Ya. A ver, primero, esperaríamos que ya no existan en el mercado. En el caso de comercialización, a ver, vayamos al punto. Tenemos que advertir: un comerciante, en el caso de Metamidofos, voy a ampliar. Ajá. Un comerciante, en el caso de Metamidofos, ya no podía comercializar estos productos. Este, y de encontrarle en su establecimiento comercial. Eh, estos están siendo decomisados, es parte de las actividades que está haciendo ahorita el Senasa a través de sus direcciones ejecutivas. Ya está haciendo, eh, no digamos campaña, está haciendo actividades ya con el fin de estar, decomisar estos productos. Y definitivamente aquel dueño de establecimiento no solo se va a ver perjudicado, esto por, esperamos que... Eh, o la de cómo de estos productos, sino también por la sanción económica que le, que, le, que le va a caer, digamos así coloquialmente, por esta falta. Y en esto no puede mencionar que no ha advertido, ya tenemos buen tiempo. Recuerden que esa disposición en el caso de Metamidofos se estableció el 14 de febrero. Diciembre uh, sí, diciembre han tenido muchos meses para, en caso de, de no comercializar, poder este, incluso devolverlo a los productores en, en función a sus eh, relaciones comerciales que, que conlleven, ¿no? que, que tengan establecidos. Pero a partir de esa fecha, sí, se les va a sancionar a ellos. Ok, gracias, bióloga. También nos preguntan, ¿dónde se encuentra la lista completa de plaguicidas prohibidos por el Senasa? A ver, tenemos, ustedes pueden este, primero simplemente poner plaguicidas prohibidas, porque eso sí, tenemos mucha lista de plaguicidas prohibidas, dije mucho, durante muchísimos años. Estos cuatro productos son de los últimos dos años, prácticamente el año pasado y este año, ¿no? Recuerden, metamidofos, ¿no? paraquat, teforato y cofol, lo pueden recordar, y la lista completa lo pueden googlear. De no ser así, nosotros, ustedes nos pueden escribir un correo, el senador tiene el correo. Este, mesa de partes eh, y cualquier información que lo puedan hacer llegar, siempre estamos llanos a responderles y mandarles la información que conlleven. Y nos interesa, sobre todo, mucho que ustedes tengan conocimiento de este tipo de listas. Así es que va a ser un, un gusto poder atenderlos en sus consultas al respecto. Muchas gracias, bióloga. La última pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de que los países importadores encuentren residuos de plaguicidas de los productos químicos mencionados en los productos vegetales de exportación del Perú? A ver, los riesgos... A ver.. Primero hay que recalcar dos cosas. El, la prohibición. Muchos países eh, ya han prohibido ambos, ambos este, plaguicidas, como les mencionaba. Y, definitivamente, cualquier rastro de un plaguicida que supere el límite máximo de residuo de ambos va a ser prohibido. Nosotros, las actividades que hacemos justamente están enmarcadas en a evitar eso ahora. Hay dos cosas: las grandes empresas exportadoras se cuidan de utilizar estos plaguicidas porque saben que cualquier riesgo que conlleve va a ser eh, detectado y, con eso, obviamente, tienen, van, van a tener pérdidas económicas significativas. Lo que nosotros queremos también hemos querido un poco hacerles entender en esta charla que Senasa no solo cuida los plaguicidas de exportación, porque hay bastante interés de los mismos productores, los grandes exportadores, de protegerse económicamente y usar alternativas y todo lo demás. Nos preocupa un poco en este caso de los agricultores pequeños, aquellos que no tienen tanta la presión de exportar, no, pero cuyos productos también pueden tener residuos de eh, estos plaguicidas y están ingresando al mercado nacional. Yo le mencionaba en el caso, por ejemplo, del metamidofos, eh, lo, los pequeños que eran los cultivos que tenían todavía registros en estos productos, ¿no? Todos ellos de pan llevar. Entonces, nosotros queremos que no solo el consumidor internacional, sino principalmente el consumidor peruano también tenga alimentos de calidad en cuanto a no tener trazas de estos tipos de plaguicidas tengan por seguro como respondiendo a la pregunta que estos nuevos exportadores no van a tener ese tipo de problema. evoquemos a que nuestro mercado nacional también tenga este nivel de seguridad lo que llamamos seguridad alimentaria y pues todos todos somos consumidores eh, tengamos esa oportunidad de comer alimentos eh, de buena manera inocuos? ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias bióloga Jenny Malpartida por su charla. ha sido de mucha utilidad para todos. A las personas conectadas, comentarles que la charla queda grabada en nuestra plataforma de Facebook oficial del SENASA. Les agradecemos por su participación. Además, si desean saber más sobre las acciones y capacitaciones que venimos realizando, nos pueden seguir en nuestras redes oficiales, como son LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Nuevamente, gracias a todos y hasta una próxima charla.